llevaba unos años, tenía miedo a competir, tenía, bueno, pues todos mis miedos que no suelo tener entrenando, porque la verdad que soy una persona que entrena muy bien, tengo mucha fuerza de voluntad y esos son mis puntos fuertes, pero tenía un punto débil que era la competición. Hace ya 4 meses prácticamente, ha sido una evolución muy, muy importante para mí, ha sido un gran paso y una gran decisión de la que, vamos, estoy súper orgulloso. Yo he notado sobre todo una evolución a nivel del control mental en la competición, a nivel del control de las sensaciones. Me estoy conociendo cómo funciono yo, qué cosas me vienen bien, qué cosas me vienen mal, cómo funciona mi manera de pensar y todo yo aprendiendo a manejarlo en el entorno competitivo, en el entorno de máximo estrés y máxima presión. Más allá de los beneficios a nivel de rendimiento, que son evidentes, he hecho marca personal, tengo una seguridad en mí mismo, una confianza, que yo creo que lo que me hace es pensar que no tengo límites. Trabajar con Mónica, pues la verdad que lo que me ha aportado es, como he dicho antes, un control emocional. Me ha ido guiando paso a paso en función de cómo iba evolucionando yo, en función de mi calendario competitivo, en función de muchísimos factores. Hemos ido evolucionando poco a poco, ha tenido mucha paciencia conmigo porque, bueno, aunque yo lo trabaje y ha puesto de mi parte, pues también he tenido mis tropiezos, he tenido mis pasos hacia adelante, pasos hacia atrás. Yo valoro mucho en Mónica, pues que haya apostado desde el minuto uno por mí, que me haya ayudado en este proceso y que poco a poco sea una realidad que estamos consiguiendo. Que yo esté rindiendo más en la competición, que sea una persona mucho más competitiva y que sea una persona ahora mismo con una proyección y un potencial muchísimo mayor que el que tenía antes. Sin duda impresionante, la palabra sería impresionante. Yo en este caso necesitaba trabajar la parte psicológica, es igual de esencial o más que el trabajo físico. Al final yo creo que los límites están en la cabeza de uno mismo y no en el cuerpo, por tanto hay que trabajar incluso más la parte psicológica que la parte física. En este caso estamos haciendo mucho hincapié en ciertas técnicas para el control de emocional y el control del estrés en la competición y yo hoy puedo decir que soy una persona más competitiva, una persona con, bueno, con más madurez que antes y una persona más completa.